¿Cómo están ustedes? Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para contarles y recorrer los eh, elementos centrales que hacen un poco a esta etapa del desarrollo agrícola argentino. Hoy vamos a conversar con Marcelo Macrech del Banco de Galicia sobre eh, la situación financiera del sector eh, agropecuario en este momento tan... Eh, interesante porque venimos de una mala cosecha, pero hay una expectativa fenomenal en apostar de nuevo, eh, renovar la apuesta y jugarnos a la gran cosecha del 2018-2019. Como que vamos por la revancha. Vamos a conversar también con Roberto Guerchetti, que es el titular de Conecar. Una de las principales eh, industrias de feedlot en la Argentina, mucho para hablar con un eh, innovador, con un empresario que realmente está haciendo las cosas con eh, la mirada y la visión de ir hacia una ganadería de precisión. Ya van a ver todo lo que tiene Gorchetti para comentarnos. Y luego otro innovador, eh, en este caso un joven eh, empresario, emprendedor, ingeniero agrónomo de Necochea. Eh, quien con su hermano y otros socios han desarrollado el EcoSnipper, que es el primer aplicador selectivo de fabricación nacional, eh, que creo que tiene un extraordinario potencial en una tecnología bien relacionada con la sustentabilidad. Menos eh, uso de productos, menos uso de herbicidas y allí donde hace falta, y un control eficiente de las malezas al mismo tiempo. Y como siempre, Jorge Castro, analizando la realidad global vinculada al sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. <music> El Río con Hidrovía. Nueve años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía. Vía libre para exportar. Aceitera General de ESA. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición de El Campo, la industria verde, con el tema financiero... Del sector, eh, que es una cuestión clave porque la voluntad está eh, para lograr la mayor cosecha de la historia. Vamos a una siembra muy importante de trigo, la gruesa también va a venir muy bien. Poco como revancha y necesidad de revancha frente a lo que no anduvo tan bien, que fue la última campaña. Por eso convocamos a Marcelo Macrech eh, del Banco de Galicia, es el gerente de Agro, para ver cómo están las cosas, Marcelo. ¿Qué, ¿Cuál es la actitud que ustedes están percibiendo en el productor? Bueno, tenés una, un gran abanico de situaciones eh, donde tenés esa actitud de revancha sin duda en el productor agropecuario y el optimismo de siempre de apuntar a que la próxima campaña sea la mejor, la mayor y la de mayor rendimiento y donde podamos aplicar eh, la mayor tecnología porque eso es está muy en el ADN del productor. Toda la carne del asador. Siempre, todos Siempre, los años, todos. y con una inversión por hectárea sí. muy importante. Y cuando uno se pone a ver y analizar partic particularmente cada uno de los cultivos y se está pensando en esta mayor cosecha de, o siembra de trigo que va a haber, eh, se está pensando con un paquete tecnológico importante para buscar calidad en ese trigo. Y cuando se está pensando en la próxima cosecha de maíz, se está pensando también en un alto paquete tecnológico. Eh, porque se está buscando maximizar esos rindes y un poco equilibrar nuestro portfolio de producción de granos, que es lo que hace sustentable a nuestra producción. Entonces, hay todo un optimismo, y nosotros, desde el punto de vista de, del banco, como herramienta financiera para eh, aportar al sector agropecuario, estamos alineados en esa próxima campaña. Sin dejar de ver cómo termina esta que pasó, que lamentablemente no tuvo el resultado que todos esperábamos o para el cual el productor agropecuario invirtió. Pero estamos viendo que la situación, a un mes del gran vencimiento del primero de julio, es una situación que viene bastante bien equilibrada. El productor que tiene problemas, porque hay problemas puntuales, ha sabido recurrir al banco y decir. Voy a tener problemas en este momento a ver cómo seguimos. Sí. Y la política del banco es esa, es ver, bueno, perfecto, llega tu vencimiento, sí. tuviste una buena cosecha, una mala cosecha, el tema es cómo seguimos. Nosotros buscamos sí. relaciones de largo plazo y estar con, con la producción. Eh, eso en, en el área agrícola, digamos. En ¿Qué está pasando con ganadería? ¿Cómo la están viendo? Porque ahí también eh, es una actividad de ciclo muy largo y hay que financiarse. Yo creo que la ganadería... También tiene zonas en la, en la Argentina, ¿no? Sí. Pero en la macro ganadera argentina yo creo que estamos en un periodo muy interesante de inversión y de aplicación de tecnología, sí. porque se está viendo que el resultado ganadero puede ser tan atractivo como el de la agricultura, en algunas zonas más todavía, y después... Hay que tener en cuenta el concepto de sustentabilidad y la ganadería es mucho más sustentable que la agricultura y aparte es... No bueno, creo que alguna vez lo dijimos en este programa, es una industria sí. que procesa la que materia sale. prima agrícola sí. y transforma químicamente esa materia prima, esos granos, esa materia seca, sí. en proteína animal. Me pareció, nosotros el otro día transmitimos en, por streaming el remate de, de la exposición Bradford en Corrientes, me pareció que andaba por ahí, te vi en algún momento. Eh, había, Galicia <laughs> estaba presente sin duda, sí. Bradford eh, tuvo una exposición la semana pasada y esta semana sí. está la, la de Brangus, sí. donde los precios del remate, está bien que era mucha hacienda eh, de cabaña, sí. decir, fueron muy, pero muy buenos. Y eso te demuestra eh, el nivel de inversión y de optimismo que hay en la ganadería, más allá de que la frontera ganadera del norte sigue todavía siendo muy grande y hay mucha inversión y muchísimo para crecer todavía. Eh, y además ahí también hay inversión en tecnología, ¿no? ¿no? No toda la tecnología entra en agricultura exclusivamente. Sin duda, yo me peleo muchas veces con mucha gente cuando piensan que el productor agropecuario es un señor que usa bombachas, bota de goma o alpargatas, dependiendo en qué momento esté, y una boina. Hoy el productor agropecuario usa mucho más una computadora, una tablet, usa la tecnología. Eh, y usa los créditos en dólares también. Obviamente. Sí. Cosa que no hacen otros sectores de la economía por ahí. Bueno, lo que pasa es que tiene la ventaja el sector agropecuario de producir commodities que cotizan en dólares. Entonces, sí. cuando el sistema financiero tiene que financiarlos, y esto lo ve claramente nuestro organismo rector que es el Banco Central, puede financiarlos porque el descalce de monedas no existe ya que está calzada una producción. Sí. Entonces, es una ventaja que tiene el sector agropecuario y en estos momentos de... Eh, mayor inestabilidad en el precio del dinero, que es la tasa, sin duda poder anclarse a una tasa más baja como los dólares es un beneficio que puede tener el sector agropecuario, que de hecho lo ha usado y cuando uno ve el crecimiento en los últimos dos años del endeudamiento en diferentes monedas, los dólares por un tema de costo han tenido un crecimiento muchísimo más grande que los pesos. ¿Cómo es un crédito típico, digamos, para una campaña agrícola en dólares? Eh, Mira, tenés, uno es un crédito típico, vas a hacer un préstamo financiero en dólares con el banco, esa es, digamos, opción una tradicional, eh, la segunda opción es que nosotros todavía tenemos y utilizamos y tenemos como una de las herramientas más eficientes la tarjeta Galicia Rural, entonces vos podés comprar en pesos con la tarjeta Galicia Rural sí. y a la semana constituís un préstamo en dólares para que el saldo utilizaste como tarjeta de compra la tarjeta, lo puedes utilizar en una financiación en dólares a cosecha Ajá. y después tenemos una cantidad de convenios ya estructurado con empresas de insumos con diferentes eh, beneficios en la tasa para la compra de insumos. Pero ya es son así, convenios que, que... que lo vende sí. una compañía de insumos y dice, bueno... Mi financiación con Galicia vale tanto claro. y directamente venden sus insumos con, con esa financiación es decir, que se cancela la cosecha. En algún momento las compañías de insumos eh, asumían el riesgo crediticio, ahora es como que se profesionalizaron y tercerizaron el crédito en quien corresponde. Yo creo que es la lógica y, sobre todo, en este momento que estamos viviendo a nivel global una nueva economía asociativa y colaborativa. Es un concepto muy interesante pero que sí. viene de lo antiguo de zapatero tus zapatos. Sí. Si vos producís un buen producto y lo querés vender, la lógica es que lo vendas y lo cobras. Y si alguien necesita financiación para ese producto, la, la lógica es que el que sabe de financiación o ofrece financiación y hace bien la financiación lo financia. Entonces, cada uno desde su lugar puede aportar eh, sus productos, sus servicios en lo que yo estoy seguro que va a... A arribar en algún momento que es en, en reales marketplace sí. donde hasta compres digitalmente con financiación otorgada por los bancos, productos que producen industria y puedas vender tus granos a un exportador sí. y toda esa operación pase por canales electrónicos donde no exista un cheque en papel o billetes. blockchain <laughs> sí. Blockchain, sin duda lo que te da es el marco contractual para estas transacciones, pero hay una cantidad de, de tecnología que se puede aplicar para hasta la, desde la utilización del Big Data para la prescripción climática o productiva o agricultura de precisión, pero también, sin duda, para la financiación de esos productos. Suponés que yo soy un productor que vengo bien en agricultura desde hace tiempo, con mi maíz, mi soja y demás, y de pronto digo, bueno, quiero hacer algo de más valor agregado, quiero producir cerdos. ¿Voy al banco? Sin duda. ¿Y qué me da el banco? Préstamos a largo plazo. Ajá. La realidad es que cuando vos vas a hacer una inversión necesitas financiarte en el, en el largo plazo. El largo plazo en la Argentina y en el mundo significa garantía. Pero el largo plazo creo que es el fantasma más grande que tenemos en toda actividad argentina. Sí. Eh, en cualquier sector de la actividad que te muevas es muy difícil poder ver el largo plazo o proyectarte a largo plazo. Somos bastante cortoplacistas y particularmente creo que esa es la razón de lo eficiente que somos en agricultura, porque tenemos sí. un resultado ya. Sí. Pero existen líneas que hoy van hasta siete años de plazo uh -huh. y esperemos que a medida que nos estabilicemos podamos ir a mayor plazo para poder financiar estas, estos proyectos de inversión, estas inversiones en infraestructura, en genética, en know-how, para poder generar de esas mismas hectáreas los granos para producir en un pedacito más chico, mucha proteína animal, con un, una circulación de fondos mucho más rápida, pero que lo necesitas amortizar en el largo plazo, porque. Así lo exige cualquier libro de administración. Yo financio el corto plazo con el corto y el largo con el largo. ¿Y hay demanda de esos créditos? Este hay demanda, eh, te diría que el, en el, los últimos dos meses, por os, las eh, irregularidades del mercado, por eh, las noticias, la, las expectativas que no son solamente nacionales, es como que muchas se han frenado y están mirando. Sí. Eh, creo que mañana el lanzamiento de Agroactiva va a ser un excelente termómetro para ver si todo el movimiento que veíamos hace unos meses en Expoagro sí. se mantiene, porque parte de la inversión también tiene que ver con bienes de uso, sí. pero las carpetas y los, te diría, los proyectos lanzados, no, ninguno se ha frenado. Muy interesante y muy aleccionador. Gracias, Marcelo Macrech, por contarnos cuál es el cuadro de situación hoy del sector financiero vinculado al agro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCDA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Risoactar es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados, ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Hostil, espacio y calidad al mejor precio. Continuamos en el campo de la industria verde. Recién hablábamos de valor agregado a los granos y esta inquietud que hay por convertir eh, la producción agrícola en proteínas animales. Eh, lo que quizá haya tenido un mayor recorrido y más interesante en los últimos años es la irrupción del feedlot eh, para el engorde de bovino. Y por eso hemos convocado a Roberto Guerchetti, que es el titular de Conecar, uno de los principales feedlots que hay en la Argentina, a mi juicio, lo digo yo y lo sostengo. Gracias. ¿Eh? Por el nivel tecnológico, pues ustedes no solo se dedican a engordar, sino también a desarrollar Exacto. herramientas de competitividad. ¿Cuáles son las claves del feedlot Y Si las puedes enumerar. Roberto? Y bueno, eh, bien lo decís vos siempre la conversión del grano es fundamental y bueno y el corral es un transformador por excelencia de, de los insumos del agro. Y bueno, las claves son la eficiencia. Siempre fueron, o sea, cuanto mejor hacemos las cosas, más rentabilidad tenemos. Y en estos momentos de coyuntura, que el cereal está en un precio alto, que los topes de precio de hacienda al margen de, de lo de la semana, sí. es un momento donde la eficiencia es fundamental. Sí. Eh, nosotros estamos en, una, en un ciclo muy corto de 100 días uh -huh. para, y con tres variables fundamentales. La invernada, que tiene precios estacionales, sí. el cereal, que ahora está con un precio normalmente en dólares internacional, que hoy está alto. Y un producto que, que sacamos a la calle con un tope de consumo interno y quizás tenga un tope también de exportación hasta que no tracione lo necesario. Así que a veces yo digo que el, el filo no es eh, sustentable como único eslabón, por eso la integración de los frigoríficos y la cría y demás. Yo creo que para que sea sustentable en el futuro, los filos van a tener que pensar en la integra integración hacia arriba, en la cadena, hacia la industria. Y también agregar la recría, que es algo que nos permite este nuevo, este nuevo escenario de, de exportaciones, nos permite la recría para hacer novillos. Está ¿Sí? justamente planteándose esta necesidad. ¿Ustedes están eh, ofreciendo fundamentalmente hotelería o hacen todo propio o mix? Eh, es mixto, pero en realidad el, el fuerte es la hotelería, donde justamente la industria es la que más este, tenemos como clientes por justamente la necesidad que tiene. Y lo bueno, Héctor, es que hoy ya tenemos un 30-40% de novillos, cosa que dos años atrás no lo veías. Ya todo ternero. Exacto, hay 4,81, sí. hay novillo de exportación, hay recría, hay periodos más largos. Así que hay una, una nueva etapa a la ganadería, esa ganadería de precisión creo que ya se viene. Ajá. Cuando hablas de ganadería de precisión, ¿lo decís convencido o es un cliché, un eslogan que entró en la industria? No, no. Vos sabés que justamente, bueno, y la semana pasada yo estuve en Brasil y viendo innovaciones, este, sobre todo en la parte de salud animal, que si vamos al caso es un tema crucial en, en lo que es las exportaciones. Fíjate, el protocolo de China casi... Todo rige por, por exigencias sanitarias. Así que, y dentro de esas innovaciones de la ganadería de precisión, la conectividad quizás sea algo que, que se va a popularizar mucho en el sentido de que en muchas innovaciones de, de sanidad animal, vemos que la conectividad está presente. ¿Por qué? Eh, por la necesidad de los datos, Héctor, ajá. porque para aplicar eh, eh, lo que es sanidad o nutrición, necesitas saber qué y cómo. Y el qué y cómo te lo dan los datos, y los datos te lo dan los sensores y la conectividad. Ajá. Entonces, la tecnología, la ciencia, va a estar involucrada a la ganadería de acá en más de, de la misma forma que se dio en la agricultura de precisión de, lo, de los últimos años. Ahora, ¿eso es posible en explotaciones en un, en un corral de, por ejemplo, cuántas cabezas tenés vos? Nosotros tenemos 11.000 cabezas. 11.000 cabezas. Pero yo creo que eh, a medida que la irrupción de la industria, los inversores, que también eh, hoy se está dando la posibilidad de que inversores, sobre todo fideicomiso, este, creo que la, la ganadería empieza a jugar un poco más fuerte también de cara a una expectativa a nivel de demanda mundial. Ajá. Eh, Cuando decís inversores y fideicomisos son terceros que se organizan para meter hacienda en el feedlot. Para, y Exactamente. El y los mismos frigoríficos sí. que también van a notar que en un negocio que es muy corto y de baja rentabilidad se van a tener que producir sus propios novillos. Por eso claro. están invirtiendo y también están pensando que el, que el eslabón del corral les va a tener que tocar a ellos también. Pero la clave está hoy en que justamente para poder hacer la 481, para ir al novillo, sí. hace falta recría. Sí. Y para recría no hay campos, porque sí. están muy metidos en agricultura y este agricultura. año que se va a sembrar por todos lados, más crítico. Va a ser un problema. ¿Y no. estás pensando en alternativas? Sí, las alternativas. Cría corral, por ejemplo. Eh, recría corral. Recría corral y cría también, vos y cría los abiertos. Sí, pero no, todavía no. Yo creo que la recría sí. Y de la mano de los subproductos regionales, yo uh -huh. creo que hay una tecnología y una disponibilidad, hoy lo vimos también en el Congreso, hay una, una tecnología, eh, una disponibilidad de insumos que no hay en ninguna parte del mundo como lo hay en la Argentina, lo que tiene que estar regionalizado. Uh -huh. Y la logística es cara. Por ejemplo, por eso, la burlanda. La burlanda. El, es de Malta. culpa de, de, de Malta, del bagazo de azúcar. Todos sí. los productos que pueden salir de la, de la zona de, de Cuyo. O sea, es impresionante lo que hay que puede ser para energía o para nutrición. Pero el, sí. su producto de la Argentina es muy, muy amplio, Ajá. muy variable. Hay mucha oferta. Y ¿Vos, vos estás en Carcarañá. Carcarañá Santa Fe. Santa estamos Fe. Y nosotros estamos bueno, en una región centro espectacular donde bueno, tenemos. Eh, el, el puerto más importante en lo que es la industria aceitera. Sí. Y tenemos algo que cuando hablábamos el otro día, cuando uno piensa en el, en el granero del mundo, el supermercado del mundo, después eh, Fernando Vilela decía de la boutique del mundo, sí. y yo pienso también que tenemos que ser el centro tecnológico del mundo, y lo vemos cada día, y tenemos la suerte de estar cerca del CONICET, de BioCeres, de, de desarrollos tecnológicos, sobre todo en semillas que pueden ser disruptivos a nivel mundial, que podemos Ajá. sembrar donde antes no se sembraba. ¿Y eso le genera ventajas a la ganadería? Sí, eh, toda la tecnología va a generar ventajas en los agronegocios. Y, y la, los agronegocios en la Argentina yo creo que es un, un, una bioeconomía, una economía circular, como bien dicen ustedes, que abarca a todos. Hoy el agro es complemento con la, con la ganadería, con la industria, con los subproductos, con las bioenergías. O sea, estamos ante un cambio extraordinario, una revolución extraordinaria que la tenemos que aprovechar. Eh, en algún tambo de gran escala, como el de Adecoagro, sí. se instaló un sistema para el manejo de los efluentes, sí. fundamentalmente sí. la bobos y demás. Hemos visto sí. poco de esto todavía en FITLOTS. ¿Estás eh, pensando en algo, sí. viéndolo? Ya estamos para hacerlo, ya o sea, estamos en proyecto, iniciados los, los trámites, pero en realidad el FITLOT tiene que tener una transformación de pasar de extensivo hasta tabulado. O sea, si mil tambos, o sea, va a ser en galpones, va a ser con techo, va a ser con piso. ¿Lo ves así? Sí, sí, que va sí, a ser sí pero también con un desarrollo de mediano plazo, no sí, va a ser de corto plazo. Sí, pero bueno, va hacia eso. si pensamos hace 30, 25 años los cerdos estaban en chiqueros, digamos, sí, sí, ¿eh? sí. y hoy no se concibe un criadero de cerdos sin galpón, piso gente? ranurado. Yo creo que estamos ante esa transformación, Héctor, creo que hoy sí. esta, esta etapa, si sí. Dios quiere que se normalice y se estabilice un... un, un, un una normalización política, creo que también vamos a un crecimiento extraordinario de lo que Argentina sabe hacer, que son los agronegocios. ¿Qué hacías antes de meterte de lleno en la industria del feedlot? Eras era muy chico. Era muy chico, <laughs> eh, eh, gracias a Dios. Era, estábamos en el campo y, bueno, y, y cuando uno viene del campo a la, a la urbanización, no pierde la esencia de producir. Sí. O sea, hay, hay otros negocios quizá pero sí. uno no puede dejar de ver las vacas, de ver el cereal, de... De, de, de estar en el campo, de, de oler el campo. Entonces, sí. eh, creo que uno lo lleva en la sangre y vamos a ser productores siempre. Sí. Así que, pero bueno, productores ahora con, con esa cuota de innovación que es la que te hace levantar todas las mañanas. Eh, ¿Tenés mucho pavimento en el campo, muchos este, comederos de, de hormigón? ¿Cómo, cómo es ya, tu estructura? Lo que tenemos muy bien es estabilizado todos los... Eh, lo, los caminos de los corrales. Sí. Los corrales tienen pendiente que también toleran muy bien lo, los problemas climáticos de, de, del sur del, del centro del país. Sí. Y sobre todo la innovación más importante la tenemos en lo que es el patio de comida, creo que pasa por ahí, porque tecnificando el patio de comida vos tenés ahí el 80% de la facturación. O sea uh -huh. que eh, procesar bien y, y tener un buen control de la alimentación eh, es algo que hace a la eficiencia. Y lo que sigue también es la sanidad, volviendo a, al tema de que tener veterinarios, ingenieros agrónomos, tenemos hasta biotecnólogos en el campo, pensando en, en, en una eficiencia que va a partir de lo tradicional más la innovación que está a la vuelta de la esquina. Mencionaste la genética como una de las herramientas también importantes en sí. el feedlot. ¿Cómo incide? Porque eso pareciera ser más bien un tema del creador es una deuda pendiente los filos compramos la invernada por un, una foto de WhatsApp sí. entonces eh, la carne no tiene marca todavía y tendría que tenerlo en todos los orden de la cadena o sea preguntar por una invernada y se pregunta cuánto pesa cuánto vale sí. y creo que no es bueno ni para el criador sí. ni para el comprador sí. o sea la trazabilidad que se necesita nos va a beneficiar a todos sí. y precisamente a quienes hacen las cosas mejor o sea que hace falta mayor precisión en la ganadería. Más datos. Más datos. Y Totalmente. manejar los datos. Exactamente. Muchísimas gracias Roberto Berchetti por compartir estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Mucho éxito. Visitaremos prontito tu eh, corral. Te encantaste la invitación. Bueno, <laughs> estás invitado, <tan> estás <laughs> invitado por supuesto. Y, y bueno, gracias por haber invitado a usted acá. está. Y nosotros enseguida continuamos. Gane con Acron Grand Max Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial www.router.com.ar <music> continuamos en el campo de la industria verde y ahora sumergiéndonos en un tema tecnológico, diría altamente tecnológico, high-tech. estamos con esteban bilbao. esteban pertenece a un grupo eh, de productores y técnicos de necochea eh, que eh, desarrolló el ecosnipper. es un sistema de aplicación diferencial de eh, productos de herbicidas. en este caso, eh, al que llegan después de eh, hacer muchas cosas vinculados a la problemática de malezas y de malezas tolerantes y todo esto. Contanos, sí. ¿qué es el EcoSniper? Bueno, el EcoSniper es un sistema de aplicación selectiva de malezas. En esta primera etapa estamos terminando de desarrollar para trabajar en barbechos. Mm -hmm. eh, se basa en un sistema con cámaras ópticas, eh, microprocesadores, digamos, un sistema de válvulas que abre cuando ve la maleza eh, a, la, a la velocidad que el pulverizador va pasando por sobre el terreno, uh -huh. en particular en barbecho. Sí. Empezamos trabajando con, el, con las cámaras ópticas, uh -huh. eh, tratando de llegar a esta primera etapa de, de aplicar en barbecho donde ve maleza y donde no ve maleza, no. O sea, acá uh -huh. en vez de hacer la aplicación en cobertura total, solamente sí. se estaría aplicando el producto a donde está la maleza. Con un ahorro de... Con un ahorro, depende de la situación del lote, de la cobertura verde que tenga, pero entre un 30 y un 80% de, es, es el margen que se suele manejar. Sí, si lo agarras más temprano es más ahorro, si lo agarras más tarde es e más Exacto, producto. exacto, y depende en parte también un poquito de la distribución también de las manchas si es manchones, si es eh, bien sí. distribuido, o sea, hay un montón de factores que, que juegan en base al ahorro, pero yo te pongo este rango ahora, si vos eh, me decís. En el 90% de los lotes que yo recorro como asesor sí. eh, y, y, y hago la recomendación y, y mando a aplicar un herbicida, sí. el 90% de los lotes tienen el 5% de cobertura. Claro. Con lo cual el ahorro sería el máximo en esas situaciones. Sí. Pero bueno, nos gusta jugar con el margen para eh, estar planteando cómo son las situaciones y cuál puede ser el margen de, de utilización, no ir al máximo de entrada, digamos. Fuiste largando varias palabras clave. Una hablaste de la, un, un sensor óptico, una cámara óptica. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con otras cosas que hemos visto y que existen en el mercado? En el mercado hay varios productos eh, sí. que están trabajando con lo que son sensores: uh -huh. eh, miden clorofila, eh, calculan NDVI eh, y trabajan en base a eso, a verde. Sí. Eh, la diferencia es que bueno, la tecnología que estamos manejando nosotros. Hoy, eh, como bien decía, en la práctica el funcionamiento es similar a lo que es la competencia que hay hoy porque es para trabajar en barbecho sí. eh, y abre cuando ve maleza. Pero la diferencia que por ahí tenemos es que entramos trabajando con cámaras para poder evolucionar a posterior de esto sí. y ya estamos desarrollando una segunda etapa para poder entrar con las aplicaciones selectivas dentro de los cultivos, Ajá. enseñándole a leer al a, a sistema, la inteligencia artificial digamos que tiene el software. Eh, sí que es el cultivo y que no entonces en Ajá. vez de aplicar donde hay maleza aplica todo lo que no es cultivo Ajá. ese sería el segundo paso sí. y un tercer paso bueno que realmente estamos un poco más lejos y, y vemos que se puede ir jugando también con aplicaciones como se está trabajando con pulverizadores o con robótica mismo también sí. de lo que ya sería identificar maleza de maleza Ajá. para eso nos falta un poco más todavía identificas maleza de maleza y aplicas un producto u otro según Exacto. el tipo de maleza que se trate. Ahí obviamente ya estaríamos hablando de, de otra tecnología de aplicación por sí. el hecho de que tenemos que tener diferentes tanques con diferentes productos probablemente sí. puros sí. y eh, seguramente en el futuro, en esta situación ya que estoy planteando, se llega a utilizar productos químicos pero que no sean agroquímicos. Sí. Eh, y también me, métodos físicos o sea hay un montón de tecnología que viene atrás que en el mundo se está empezando a explorar sí. eh, la, tijerita que, que va... la tijerita sí, que la tijerita sí. que la arranca o sea sí. re, realmente hay hay métodos químicos eh, físicos mm. eh, y físicos de lo que puede ser eh, como nos imaginamos una tijera una mano un pistón sí. que la aplasta sí. eh, hasta mm. una situación una láser o sea mm. para soñar para adelante hay un montón mm. eh, y sí. asimismo también hoy hay tecnología en el mundo que está hablando de aplicarle a las malezas eh, un ARN mensajero que las vuelve susceptibles en el momento de determinado herbicida, eh, que bueno, eso está en, en fase exploratoria y de, y de experimentación, pero para adelante hay para hacer millones de cosas. Pero lo importante es estar con los aparatos, porque eh, digamos en fisiología y en biología y en biotecnología eh, se puede operar, se puede hacer mucho, pero me parece que... El camino de los fierros fue el menos recorrido por ahí o, se re, o fue eh, avanzando en paralelo? Fue avanzando en paralelo, eh, realmente se tienen que ir complementando muchas cosas, como decías vos, al ser biología, <laughs> eh, biología mezclada con humanidades, sí. eh, por, por estar todas las personas en el medio, sí. eh, y tiene que ir muy de la mano todo, o sea, porque si avanzamos solamente con la agronomía nos pueden faltar las herramientas, si sí. arrancamos solamente con las herramientas por ahí no sabemos de qué forma utilizarlas o de qué forma maximizar y eficientizar el uso. Entonces, esta evolución, que obviamente hoy está muy alimentada y retroalimentada con la tecnología, pero tiene que ir evolucionando en conjunto e ir encontrando entre todos cuál es el camino y la, y la mejor metodología, la mejor forma para cada situación puntual. Realmente esto sigue llevándonos a que el criterio agronómico es infaltable y que uno utilice una aplicación de cobertura total, una aplicación selectiva, una aplicación física, si se quiere decir, a futuro, o si está utilizando un pulverizador terrestre, aéreo o un dron. Eh, Realmente el criterio agronómico siempre va a ser necesario que esté. Eh, ustedes deben tener conciencia e información de que eh, John Deere, nada menos, este, compró una startup que tenía un producto, me parece bastante parecido al EcoSnipper como concepto, con este criterio de que sí. es una cámara que puede identificar con el software, que puede diferenciar maleza de cultivos. Como concepto, eh, concepto? ponernos al lado de Blue River comprado por John Deere es, es un poquito mucho para nuestro ego. <laughs> eh, Mirá, sí. John Deere compró una empresa argentina que fabricaba botalones de carbono. Así sí, que... tal cual. Eh, está Blue River en Estados Unidos avanzando con lo que es el sistema de aplicaciones selectivas sí. en base a, a cámaras también. Sí. Eh, ellos ya están llegando a lo que empieza a ser identificación de maleza sí. eh, a velocidad, a, en aplicaciones de productos intensivos, o sea, de producciones intensivas. Sí. Eh, con lo cual se, ¿sí? Claro, se está trabajando a velocidades de 3, 4 kilómetros por hora. Eh, eso es un desafío que por eso por ahí al momento de, de llegar hoy a ese tipo de tecnología con la velocidad de procesadores, con las cámaras que disponemos y demás, hay que pasarlo a robótica por una cuestión de velocidad de avance. Claro. Quizás en 3, 4 años eso también ya esté solucionado en función de lo que es el procesamiento y la velocidad de reacción de los equipos. ¿Ustedes están trabajando en esa línea también? Nosotros hoy estamos trabajando en lo que es eh, enseñarle a, lo, a reconocer lo que es cultivo o no cultivo, que eso todavía sí. se puede hacer a una velocidad mayor, digamos. Sí. Y lo que es reconocimiento de malezas, estamos haciendo la, la biblioteca de, de imágenes, que hay, es necesaria una biblioteca muy grande eh, para poder reconocer mucha cantidad de malezas. Sino, hoy. Sí, <laughs> ya paró y más. Y <laughs> más. Eh, porque si no uno se queda por ahí en reconocer dos, tres malezas nada más y la realidad es que es importante reconocer muchas más. Porque acá lo que nos termina poniendo la vara es la maleza problema y la maleza sí. problema a veces es una especie sí. o a veces es una maleza que no es tan problemática pero que está grande. Sí. Entonces no solamente reconocer yuyo colorado sí. por ahí en otro momento hay que reconocer eh, lo que es raja sonchus o apio eh, porque la, la driver y la que nos maneja la decisión en el lote es otra maleza. Bien, bien, Así bien. que sí está esa tecnología en el mundo, en Estados Unidos y en Alemania también hay un desarrollo de lo que es Bosch. Eh, que van también ah, un sí, pasito lo, más adelante. Con Amazon. Sí, van un paso más adelante. Pero bueno, nosotros estamos jugando a, a que el desarrollo es argentino, a que lo estamos realizando adaptado a las condiciones de acá y apuntando a que nos pueda servir eh, por ahí de, de donde venimos y seguimos perteneciendo nosotros, que es la producción extensiva de granos. Eh, Me haces acordar eh, cuando yo cursaba fisiología vegetal y, y ecología con... Rolando León, nada menos que una eminencia. Eh, nunca me voy a olvidar, íbamos a un campo en, 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 Carlos, en, en, en este, Vicente Casares a reconocer especies, distintas especies, ¿no? Que eran malezas, yuyos, o lo que viniera. Y sacábamos y con la guía... Determinábamos qué era y demás. Y cuando finalmente no sabíamos, íbamos y le preguntábamos a él. Y decía, esta es tal cosa, tal. Y por ahí bueno, nos agarrábamos con alguna que no conocía y decía, esta es una tiraria. ¿viste? la <laughs> Esta máquina va, de, va a poder determinar si eres, hasta si es una tiraria. Bueno, la, la tecnología en general lo, lo, que, lo que va haciendo es, a medida que se va desarrollando y avanzando, también uno va tomando las medidas precautorias, digamos, sí. como por ejemplo. En el caso de que eh, la tecnología tiene una duda, que el software tiene una duda, sí. aplica. Claro. ¿no? Porque sería mucho más grave el error de, sí. de, 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 de descontrolar claro. que de gastar un 2% más de producto. por Qué, ahí, ¿no? qué interesante. Eh, ¿Por qué sabes tanto de malezas y demás? Vos, vos estabas haciendo eh, otras cosas vinculadas a esta problemática. Sí, eh, yo tengo una empresa de, de asesoramiento y monitoreo ah. en Necochea con Agustín Bilbao, con mi hermano. Sí. Eh, que es de donde venimos en realidad y donde seguimos estando sí. eh, que nosotros nos dedicamos básicamente a lo que es toda la parte técnica productiva en los cultivos extensivos de nuestra zona trigo, cebada, maíz, girasol, soja eh, y lo que hacemos es ayudar al productor eh, a despejar su cabeza de una de las áreas que, de tantas áreas que tiene que abarcar eh, que es la parte técnica entonces nosotros les hacemos la recorrida lo ayudamos a tomar las decisiones, las planificaciones hacer las mejores re, re, rotaciones sí. y eh, todo un planteo más integral con lo que es fertilización, fertilidad de suelos uh -huh. y ayudarlo a, a producir todo eso. Sí. Hace cinco años nos empezamos a preocupar un poco más todavía por las malezas eh, uh -huh. y, y nos empezamos a especializar bien en el tema malezas desde un punto de vista de extensionista asesor, digamos, sí. no como científico o investigador. Y, y bueno, eso nos ha ido llevando dentro de la preocupación a, a estudiar cada vez más, a contactarnos con los especialistas, uh -huh. cosa como bien decías vos recién, es imprescindible estar siempre en contacto con los especialistas. Uh -huh que son los que más saben de, 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 de ciencia básica y los que nos pueden ayudar a pensar las cosas de otra forma y de esa manera fueron hasta desarrollando un sistema de alarma de malezas con sí eh, nosotros en sí empezamos eh, a evolucionar dentro de la problemática de malezas internamente en lo que es el arroyo viento sur en esta empresa de agustín hasta que llegamos a decir bueno vamos a fomentar y a, y a incentivar que se adapte eh, se adopte la tecnología de aplicaciones selectivas en nuestra zona Ahí fue cuando entramos en contacto con los que ya están en el mercado eh, y en determinado momento dijimos bueno por qué no hacer un desarrollo nacional sí. eh, ahí fue evolucionando fue evolucionando la situación eh, nos juntamos con un ingeniero agrónomo colega nuestro y un productor de tres arroyos y Ajá. formamos lo que es Milar Agrotech Milar Agrotech claro. eh, sí. que Milar básicamente a diferencia de lo que veníamos haciendo el resto, que era algunos producción, otros parte tecnológica, pero como asesor y otros agronomía pura, sí. es eh, una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas para el agro. Uh -huh. Dentro de eso tenemos eh, algunos productos o proyectos propios, como bien decías vos, el Ecosniper, que sí. es lo que nos unió, fue la piedra fundamental de, de la empresa. Y a la vez fuimos haciendo otros desarrollos propios. Uno es una app de monitoreo que se llama Sacha, que es para monitorear malezas, que mide porcentaje de cobertura verde para ponerle estos números que antes no teníamos de con qué porcentaje real estamos mandando a aplicar los lotes. Tiene también una funcionalidad para realizar alerta y enviárselo a la REM de APRESID, alerta de malezas resistentes. Y esta semana se está subiendo una nueva funcionalidad que, a raíz de lo que decías vos, viene, viene el pie, es de reconocimiento de malezas. No es instantánea, pero lo que se hace es la consulta que se carga en la app en el momento en el campo, sin señal, no importa, en el momento que uno tiene la duda, se redirige cuando uno agarra señal a especialistas. Uh -huh. eh, Malesólogos, que estamos empezando a trabajar con Ramón Chigón, Horacio uh -huh. Ciareci y Karina Cabrera. Sí. Ellos van a ser los especialistas que reciban la consulta y la respondan. Uh -huh. eh, así que, como vemos que la tecnología va hacia adelante y que cada vez queremos que las cosas nos lleven menos trabajo en vez de más. Eh, vamos buscando soluciones que, so que simplifiquen lo que es una decisión con muchos criterios mucho conocimiento atrás lo que es la aplicación selectiva eh, ayuda a decir yo, no, yo necesito el conocimiento para decir qué aplicar Seguro. pero después que aplique solamente no está la maleza en lo que es eh, el monitoreo con Sacha, uno necesita un montón de conocimiento eh, adquirido y de reconocer más y demás, pero llegan puntos y llegan problemas nuevos que uno por ahí necesita la ayuda de un especialista. Ahí y bueno, está y bueno, compañía. Claro. Y el otro producto que, que estamos desarrollando desde lo que es Millar propio, más allá de lo que estamos empezando a trabajar por requerimiento de otras empresas como desarrolladores, es Pirua, que es una plataforma web. Que trabaja en más imágenes satelitales, a un montón de otras fuentes de información, como son los mapas de rendimiento, mapas de tosca, altimetría, etc., uh -huh. eh, para realizar los mapas de productividad, el seguimiento de cultivo eh, y un montón de análisis que nos termina llevando a la prescripción para siembra o dosificación de fertilización variable. Impresionante eh, donde estamos sí, parados. A ayudando a que gente que venimos de agronomía como yo también sí. lo pueda utilizar, no solamente los especialistas. Felicitaciones. ¿Cuándo tenemos el EcoSniper en el mercado? El EcoSniper en el mercado seguro va a estar a fin de año. Ah, Somos diálogo. bastante conservadores con las promesas, sí. eh, así que planteamos fin de año. Es probable que esté antes. Fantástico, vamos a estar muy atentos eh, y por supuesto nos vamos a, a anotar con esta nueva tecnología. Me parece fantástico que lo hayamos podido este, desarrollar en la Argentina de la mano de gente como ustedes. Genial. Bueno, muchísimas Felicitaciones. gracias. Enseguida continuamos. Nuevos inoculantes Palabersich Turbo con tres bacterias: Bradyrhizobios que fijan nitrógeno, Asospirilum para promover el desarrollo radicular y Pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada: Barenbrug Palabersich. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4 construimos un futuro con más energía. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Continuamos en el campo de la industria verde ahora con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, he visto que empezaste a hablar de un. Super ciclo de los commodities. Es. Como que entramos en una ola nueva. Exactamente. Un bueno, mira, lo que está ocurriendo son cosas como esta. Hay un boom de las materias primas en el mercado mundial. Todos los, los materias primas, commodities, están eh, creciendo al mismo tiempo tanto el precio como la demanda. Eh, lo que pasa con los metales es muy significativo han aumentado entre, entre 20 y 30% en, en, el en este año 2018. El cobre. <coughs> el cobre sí. en el mes de abril sí. aumentó 19%. Sí. Esto significa que en un solo mes de abril 2018 el precio del cobre en el mercado mundial ha aumentado que en el transcurso... Más que lo que hizo en el transcurso de los 12 meses de 2017. Piñera asumió con un pan abajo de brazo. Ciertamente, ciertamente. Para Chile esto es absolutamente fundamental. El ciclo económico chileno está vinculado al precio del cobre en el mercado mundial. Ahora, ¿por qué se produce Pero esto pasa con todos los metales, sí. aluminio, zinc, todos, y también sucede con el petróleo. El sí. precio del petróleo, del barril de petróleo está en 78 dólares cada uno. Otra vez. Se trata del sé. Brent, esto es el, sí. el precio del crudo en el mercado mundial. Sí. La diferencia que hay además con respecto al el, el indicador del petróleo en el hemisferio americano, el West Texas, sí. es cada vez menor, uh -huh. porque también está aumentando el, Brent, el, el, el West Texas debido a que lo que está sucediendo allí es el boom del petróleo a sí. través del shell gas shell oil de los estados unidos que es el eje de la demanda energética mundial. Normalmente se decía que eh, los ciclos o los superciclos de los commodities estaban relacionados con la debilidad del dólar, porque son productos que cotizan en dólar. Bueno, pero fíjate lo siguiente: Esto, primero, el, el, el precio del dólar tiende a fortalecerse cada vez más. Está en relación directa al fortalecimiento del precio del dólar en el mercado mundial, al hecho de que la economía norteamericana está creciendo a tasas récord. Claro. Eh, el, el, en, en el segundo trimestre de este año. La economía de Estados Unidos crece 4.1% anual. Es la mayor economía del mundo. La, en estos últimos seis meses la economía china está creciendo en el orden del 7% por año. Ajá. Entonces, esto sucede en un contexto de crecimiento generalizado de la economía mundial. Sí. Y atrás de esto está nuevamente el hecho de que en China hay un boom de consumo causado por la irrupción y la extraordinaria capacidad de gasto. Que tiene la nueva clase media china de unos 400 millones de personas con niveles de ingreso comparables a los norteamericanos. Que no sabe. Y encima, este, en, con, con una eh, tensión, digamos, entre Estados Unidos y China, que hace que se estén retaliando mutuamente. Sí, están negociando. Sí, sí, por supuesto. Están negociando, digamos. Es, es constituido esta, esta negociación, entre otras cosas, por amenazas. sí pero no hay sanciones todavía y es probable que no las haya porque acá lo que hay es un proceso de negociación entre las dos superpotencias de la época tendiente fundamentalmente a reducir el superávit comercial que tiene China con Estados Unidos y aumentar las exportaciones norteamericanas al mercado chino. Ahora, la razón de esto es el boom de consumo que hay en China. Esto es lo que está nuevamente está ocurriendo lo que sucedió a partir del año 2001. Sí. En, el, en el año 2001 surge el primer superciclo de los commodities del siglo XXI sí. debido a la irrupción de China, Asia, India sí. en el mercado internacional. Sobre todo tiene una fecha esto, que es la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. Comercio en el año 2001. Sí. En este sentido, lo que está ocurriendo ahora... Tiene las mismas características, porque este nuevo super ciclo de los commodities que eh, ha comenzado, tiene como eje la demanda china, nuevamente. Y creo que nos toca una en esto, porque eh, todo el boom y el fenómeno y el desembarco de las compañías chinas en la Argentina y en Sudamérica en general tiene que ver con la necesidad de ellos de ir cubriendo su propia demanda. Exactamente, exactamente. Estamos ahí. Gracias, Jorge, y seguiremos atentamente. Vos ya ha, eh, has mandado dos artículos sobre esta cuestión del exactamente, nuevo exactamente. superciclo de los commodities. Exactamente, Porque en la, en la medida en que se, se muestra el desarrollo de estos nuevos, este nuevo superciclo de los commodities, eh, no hay que preocuparse por los pronósticos. ¿eh? Si llueve sopa nos va a encontrar con el cucharón en la mano. Exactamente. Gracias, Jorge, y nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901. Vía mail a sergio.casas.snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Peguajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el primero de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Música que un programón hoy con los invitados que tuvimos la oportunidad de compartir, pero quería hablarles de esta semana, que para mí es una semana muy especial. Todos los años la primera semana de junio es eh, clave porque se juntan tres fechas eh, que realmente eh, resumen lo que uno cree que es. Por un lado, eh, se celebra el Día del Medio Ambiente, el Día del Periodista y el Día de la Ingeniería. Y justamente coincidió con que se realizó en la Semana de la Ingeniería un evento eh, donde la, lo que es la agronomía y la agricultura y la agroindustria eh, fueron convocados y convocantes para eh, convertirse en el eje de la ingeniería en la Argentina en esta semana. Y ahí me tocó moderar un panel donde precisamente comenté estas cosas, cómo a uno lo atraviesa eh, esta, digamos, este trío de vertientes, eh, porque bueno, por un lado llevo el apellido Huergo, soy descendiente, soy bisnieto del primer ingeniero argentino por quien se celebra este Día de la Ingeniería, eh, no soy ingeniero civil como era él, soy ingeniero agrónomo pero estamos vinculados con esto, mis padres fueron ingenieros, pero al mismo tiempo el día del medio ambiente, ¿y qué tiene que ver el medio ambiente con uno cuando precisamente a veces nos enfocan como los que alteramos el medio ambiente con nuestras propuestas tecnológicas y con nuestras prácticas en la agricultura y en la ganadería? Bueno, nosotros consideramos que realmente hemos contribuido a desarrollar la agricultura más... Eh, sustentable del planeta. Eh, nosotros vamos a las exposiciones en Europa, en Estados Unidos mismos y vemos que todavía utilizan verdaderos instrumentos de tortura que debieran haber estado abolidos ya hace muchos años para los suelos. Nosotros no tocamos más los suelos salvo en donde hay que poner una semilla. Hacemos un surquito y hasta sufrimos cuando estamos rayando el campo, porque si pudiéramos poner semilla por semilla, como seguramente va a ocurrir en el futuro, ya lo estaríamos haciendo. Pero al mismo tiempo hemos sustituido todas esas labores eh, a través de la biotecnología y la utilización de los productos que nos entrega la moderna industria química. Esto es mucho más favorable para el medio ambiente desde todo punto de vista por la conservación de los suelos, el aumento del tenor de materia orgánica de los suelos y por la aplicación inteligente, como estamos haciendo ahora a través de técnicas nuevas como el EcoSniper que tuvimos la oportunidad de presentar en este programa. Y al mismo tiempo la ingeniería que está relacionada también con la sustentabilidad porque a los recursos hay que manejarlos, hay que domar el agua, hay que administrarla y necesitamos obras. No todo es jardinería, también hay en esto. Bueno, estas tres cuestiones estuvieron vinculadas muy firme y creo que eh, generaron en ese evento, en el Centro Argentino de Ingenieros, un ámbito de reflexión realmente muy interesante para ver dónde estamos parados de cara al mundo. El mundo pide sustentabilidad, la Argentina no ha proclamado todavía a fondo y con todas las herramientas cuán sustentable es la producción agropecuaria argentina, que tiene la mejor huella de carbono, del planeta y eso es lo que el planeta, lo que la humanidad hoy está planteando, producir más con menos recursos. Eso es lo que estamos haciendo a través de lo que hemos aprendido a elaborar y a manejar. Hasta la semana que viene.